Las mujeres de Castejón de Monegros en Huesca no paran, porque mira, están celebrando sus jornadas culturales y ya han hecho senderismo, jornada gastronómica, taller de maquillaje, Laura. Hoy me parece que tienen taller, míralas, de bisutería. De bisutería, pero que vayas pulseras bonitas que están haciendo aquí, Bea. Muy buenas tardes a todos. Fíjate que allí tenemos una muestra de los diferentes modelos que hay, porque los abalorios pueden ir en alargado y en redondo. Y Mariví, que es la que está dando este taller, nos puede contar que, oye, les ha costado, porque a veces el cuero es un poco duro de roer, sí, pero lo han conseguido. Bueno, les ha costado un poco de meter, pero lo han conseguido porque son muy hábiles ellas. Es que los materiales son nobles, ¿no? Sí, sí. Es cuero y metal. Entonces cuesta un poco. Y el pegamento es muy puñetero. El pegamento, están teniendo unos problemas las mujeres de Castejón, vea, con el pegamento se les queda en las uñas, ¿eh? Claro, y entonces tienen que estar cada poco con la acetona quitándose el pegamento. Vamos a ir avanzando por aquí para que nos expliquen cómo se hacen estas pulseras, porque claro, hemos dicho que están hechas con cuero y con metal, pero yo no sé, por aquí que tenemos a Maribel, que, ¿ves? Aquí está despegándose. Completamente pegada, hija mía. Te has quedado, mira, ni que hubieras comido manitas de cerdo. Es peor que un rayo. Igual que un rayo. Por aquí nos podéis explicar, que tenemos aquí más libre ahora a Marimar, ¿cómo se hace? Carmen, perdón. Es que llevo un jaleo de nombres de mujeres que no te puedes imaginar. El cordón se pasa por la hebilla. Por la hebilla, por la rosa que hay. Con dificultad, pero se le hemos pasado. Luego las puntas lo pegas al imán del broche y ahora falta pegar este otro. Esta otra parte. Ya puedes tener cuidado que sabes lo que pasa, ¿no? Sí, que te puedes pegar los dedos y todo. Y además, claro, es que tuvieron muchas actividades en estas jornadas culturales que organiza la Asociación de Mujeres y de Consumidores El Castillo, porque lo explicaba Bea hace un momento, senderismo, jornada gastronómica, también va a haber o ha habido exposición de mantones de Manila. Lo tuvimos ya el fin de semana. ¿Qué tal eso? ¿Majos? Hombre, pues sí, estaban bien, la verdad. Muy bien bordaditos, unos colores estupendos y llamativos. No sí. paráis, ¿eh? No paramos, se trata de eso, de no parar. Luego que digan que en los pueblos uno no tiene cosas para entretenerse. Ana, que es la alcaldesa, ¿cuántos habitantes tiene Castejón de Monegros? Pues censados 620 y en realidad viviendo ahora unos 500, no sé si llegamos. ¿Y actividades como estas tenéis a menudo? Sí, la verdad es que sí, ahora estamos en la Semana de la Mujer. Esta señora, la Asociación de Amas de Casa, bueno, es de Consumidores El Castillo, la verdad es que organizan muchas cosas de estas y bueno, y hay mucha participación, ya lo veis. La verdad que 20 mujeres se han juntado aquí para hacer esas pulseras, ¿eh? Y decía yo que habían tenido también una jornada de maquillaje y que lo de tener que despintarse las uñas hoy pues era un poco más complicado que otros días, porque a Mariví, que la teníamos por aquí, que es la profesora, a ella le quedan las uñas bien pintadas todavía. Vamos a enseñarlas. Hombre, vamos a enseñarlas. Fíjate, un poco. Bueno, claro, es que ¿qué quieres, hija? Pintadas y luego se pone un imán encima y quedan las rayitas. ¿Las rayitas se hacen con un imán? Sí, te las pintas y luego se pone un imán contando 5... y se hacen las aguas. Y en 5 se quita el imán y ahí aparecen las aguas. No, pero el imán no tiene que tocar la uña. Hasta de estar así. Anda. Pero yo ya ves qué uñas tengo. Es curioso, ¿no? ¿Cómo? ¿Te las comes? Pues no pasa nada. Si ahora se llevan cortas. Pero las llevo para llenar de pegamento y de todo. No pasa nada. Ya lo hemos explicado, que hoy con el superglue están haciendo están teniendo algún problema que otro. Vamos a avanzar por aquí, porque teníamos pues 20 mujeres, hemos dicho, pero oye, que son un poco duras de roer estas de Castejón de Monegros, que nos está costando sacar de aquí la más joven, ya lo veis, que es esta niña tan guapa que tenemos aquí, que se llama Natalia. Y llegamos a esta punteta de aquí y tenemos a Elvira y a Mari Carmen. ¿A la abuelita? A la abuelita, sí. Porque dicen que es usted la más mayor. ¿La más mayor soy? Pues no lo parece, ¿eh? Perdona que se lo diga. Pues con 88 años, 78 años. Ah, ya iba a decir yo, 88 no me fastidie, muchos serían esos. 78. No está mal. Lo que a mí me he enterado yo de que el trabajo de Mari Carmen en verano es fresco. Es fresquísimo. Porque lleva a la piscina del pueblo. A las 8 si me quieres ver ya pues venir a la piscina. ¿Y ahora quién has dejado en la piscina? Mi marido y mi hijo. Ay, su marido y su hijo se están encargando de la piscina de Castejón de Monegros, ¿eh? Vamos a acabar enseñándoles a ustedes lo que se puede hacer con un poco de habilidad y un poco de imaginación. Mariví, vente conmigo otra vez, Mariví, que vas a ser la más recurrida de la tarde tú. Tenemos por aquí una exposición, fíjate, hay de todo. ¿Pero cómo está hecho esto? Pues está hecho con cápsulas de café, ¿verdad? Sí, con las cápsulas del café Nespresso. Tenemos agujas, anillos, colgantes y hasta un cuadro. Pulsera, sí, el cuadro.
Esto es bien bonito y bien vistoso, ¿eh? Pues mira, una noche estaba pensando en nada y se me ocurrió hacerlo. Pues ya ven ustedes que las mujeres de Castejón de Monegros, hasta que acabe este mes, tienen bien de actividades y todas bien enriquecedoras. Y sobre todo, Laura, diles que sigan con ese entusiasmo por hacer cosas. Muchas gracias.